¿Qué? ¿Apple le dice adiós a Intel? Además, se descubren vulnerabilidades en procesadores de AMD. Y si nada de esto te seduce lo suficiente para quedarte a las noticias del día de hoy, también se filtraron los tests de desempeño de las nuevas tarjetas Ampere de NVIDIA. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Estas son las Tech Noticias de esta semana y tenemos varias cosas interesantes de las cuales platicarles. Vamos a comenzar con la nota random del día, la cual tiene que ver con tecnología, pero no tanto a lo que están acostumbrados y porque ustedes lo pidieron. Vamos a hablar ahorita de un proyecto interesante. ¿Qué creen? Hay algo que conocemos muy poco de nuestro propio planeta y eso es la superficie del océano, la parte de abajo hacia el piso. Y bueno, pues se está mapeando todo esto con nuevas tecnologías. Y en general conocemos incluso un poquito más el planeta Marte que las profundidades del océano, eso es increíble. ¿Y qué les puedo decir? Ahorita este proyecto que está con una fundación japonesa juntando recursos y todo eso para hacerlo, lleva más o menos el 20% de todo el mar mapeado. Esto es el proyecto Seabed 2030 o 2030, como ustedes le quieran decir, y pues se encuentra ahí. Lo curioso es que podríamos encontrar yacimientos de cosas interesantes allá abajo, o simplemente nuevas especies, o formas distintas de hacer ciertas cosas, solamente que no ha habido algún millonario que tenga ganas de realmente apoyar un proyecto tan caro como este. Entonces, pues todo esto es una cara oculta del océano. Ustedes ya deben de estar viendo ahí las notas, bueno, las imágenes de esta nota de Shataka, que, bueno, pues ahí está. Entonces les dejo el enlace para que ustedes puedan continuar expandiendo esta nota ahí para que lo lean y vean qué repercusiones puede tener en el ecosistema todo esto y de qué maneras nos puede ser útil. Pero bueno, vámonos ahora sí a la primera nota de Tech Noticias del día. Bueno, ¿se acuerdan de Elon Musk? Sí, el millonario que ha movido muchas empresas a un volumen impresionante, como por ejemplo Tesla, que volvió, pues digamos, accesibles los automóviles eléctricos para un público selecto, que cambió los paradigmas de venta, producción y todo esto de estos autos, que aparte tienen el proyecto de SpaceX, el cual está muy impresionante, y bueno, tiene hasta una compañía para hacer agujeros en la Tierra. Pero, ¿qué más viene? Viene otro proyecto interesante que se llama Starlink, que es justamente una red de más de 1200 satélites para dar internet en todo el mundo, y él promete que vas a poder jugar pues sin problemas, así como si estuvieras conectado a un cable o varias cosas. Generalmente este tipo de enlaces satelitales no están pensados para zonas urbanas y realmente ese es el foco primero de Elon Musk, llevar lo que es internet a muchos lugares que no tienen acceso actualmente y después pues meterse también a las zonas urbanas, porque no quiere competir al principio directamente con los ISPs que ya están puestos por cable en el piso y bueno, pues meterse ahí en rollos legales. Entonces siento que es una buena iniciativa que me recuerda mucho a un proyecto que ya no se llevó a cabo de parte de Google, que se llamaba Google Loon o algo así, que se trataba de poner globos para hacer la distribución de estos datos. Y bueno, si tú te acuerdas de este proyecto de Google, a lo mejor el proyecto de Starlink no se te hace tan novedoso, pero sí se te hace muy buena idea que lo vayan a llevar a cabo. Entonces ya veremos qué tal nos sorprende Elon Musk y bueno, esta compañía que va a sacar para este servicio Starlink, a ver qué tal nos va con todo lo demás. A la siguiente nota, vamos ahora. Xiaomi, esa marca de móviles y laptops y prácticamente todo allá en China, porque hay hasta patines, hay relojes, hay absolutamente todo lo que ustedes quieran de marca Xiaomi, no se va a quedar atrás en la oferta de productos. ¿Y qué creen? Acaba de sacar un dispositivo que es el CatLink, sí, así se llama, y es justamente un baño electrónico inteligente para sus gatitos. Entonces, literal, el baño te avisa cuando el gato ya dejó ahí su regalito y lo puedes poner a que lo limpie de manera instantánea. Es inteligente y no va a matar al gato allá adentro, simplemente se espera que se salga el gato para poderlo limpiar. Y bueno, pues es una nota curiosa que quería incluir para todos ustedes que tengan gatitos en casa. A lo mejor sea un producto que les interese tener a futuro. Por el momento solo está disponible en China. Bueno, yo ni gatos tengo, ¿eh? Pero el asunto es ese, que vamos a ver este tipo de cosas cada vez más, porque pues es más fácil automatizar las labores que pues no tiene que estar haciendo uno, ¿no? Perfecto, vámonos a la siguiente nota. Y para todos aquellos fans de Dragon Ball Z, ¿qué creen? Casio acaba de lanzar una edición especial de sus relojes G-Series, estos G-Shock interesantes y grandotes, así que se ven muy bien en la muñeca y sobre todo con el look deportivo. Viene esta edición de Dragon Ball Z y bueno, pues ahorita estoy haciendo referencia a una nota de Raúl Álvarez de Shataka, donde nos muestra este nuevo reloj y ahí viene también en las imágenes que están viendo todas las funciones que trae. Viene con el color tradicional
tradicional naranja de los uniformes de los Guerreros Z. Y bueno, pues también hay unas impresiones interesantes, además de que pues los motivos son dorados, así como las esferas del dragón y toda la cosa. Eso sí, es un reloj carito, por ahí cerca de unos 6 mil pesos, que les gusta, unos $300 americanos, más o menos, 250 por ahí. El diseño, controvertido, pero totalmente coleccionable si a ustedes les interesa un artículo de este tipo. Yo la verdad lo veo bien, está carito, pero trae toda la parafernalia de Dragon Ball Z, que la verdad cualquier fan quisiera tener. Vámonos a la siguiente nota. Y bueno, hablemos un poquito de videojuegos. No, no me hagan esto. Cyberpunk 2077 se volvió a retrasar, se movió para el 19 de noviembre de este año, pero como dice Shigeru Miyamoto, es mejor retrasar un juego que entregar un juego incompleto y con fallas. Entonces, esperemos que este sea uno de los mejores títulos del año. Tiene las expectativas muy altas, esperemos que no decepcione, como otra nota de la que también vamos a hablar al rato. Y bueno, ¿qué onda con esto? Lo están retrasando para que sea también el primer título retrocompatible de PlayStation 5, que tenga esta compatibilidad PlayStation 4, PlayStation 5, y definitivamente vamos a tener probablemente mejores gráficos, una experiencia un poco más pulida en la consola nueva de Sony cuando salga. Entonces, pues tengamos nuestras expectativas checadas, ver qué viene, y bueno, pues darles el beneficio de la duda de por qué están justamente retrasando este título masivo, que bueno, es CD Projekt Red. Ya sabemos que son juegos enormes, que están llenos de detalles, y que esperemos que este sea una buena experiencia. Esperamos mucho, esperemos que no nos decepcione. ¡Vamos a la siguiente nota de una vez! Y ya que estamos con videojuegos y con cosas que a lo mejor esperamos desde hace mucho tiempo, o quizás no los esperabas, pero es una buena sorpresa, viene Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ya era hora, sería la traducción. Y bueno, es un título muy interesante porque viene para consolas nuevamente, PlayStation 4 de entrada. Y tenemos pues la cuarta entrega de la trilogía de Crash Bandicoot con buenos gráficos para esta generación. Digo, después del éxito que tuvo la Insane Trilogy, que salió justamente también para esta consola, pues no es tan raro que Naughty Dog haya pues dado algunos recursos a que se haga este juego, esta propiedad intelectual que resurgió un poco nuevamente como ícono en esta generación de consolas. Digo, también salió un Crash Team Racing que se movió bastante bien en consolas, entonces no era tan raro que esta franquicia reviviera, ¿verdad? Entonces viene también para, me parece que es el 2 de octubre de 2020, ahora sí que el 2 de octubre no se olvida, pero por razones diferentes, no me quemen, por favor, no me quemen. Y pues ahí está, entonces ojalá todos los que tengan PlayStation 4 o PlayStation 5, los que lo vayan a comprar, pues disfruten de este título, el cual, híjoles, yo no tengo PlayStation 4 y ahorita sí hay varias cosas que se están acumulando que realmente quiero jugar. Pero entre esas cosas que quiero jugar, hay otro juego que le quiero echar un ojo justamente porque soy fan de la franquicia y hay tantos chismes alrededor del mismo que para eso mejor vamos a la siguiente nota. The Last of Us 2 fue lanzado y ha causado una controversia increíble, sobre todo, por ejemplo, los números que vimos en Metacritic, que tenemos una calificación de 95 puntos por los reviewers, así de prensa y toda la cosa, y un score de personas, o sea, ahora sí que de usuarios, de 3.4 de 10. No manchen, o sea, ¿qué pasó con esto? Y un montón de reseñas tirándole hate por todos lados. No creo ni siquiera que sea por el discurso de la corrección política, ni por lo inclusivo del título. Digo, ya sabíamos que Ellie era lesbiana, ya sabíamos todo eso y es así de meh, no pasa nada, no afecta al desarrollo de la historia. Pero el storytelling y todos los spoilers que han salido, que yo no les voy a decir por si vienen algunos en la nota a las que les voy a dejar el enlace, creo que no estuvieron perfectamente bien justificados, que la historia se pudo haber escrito bien. Necesito jugar el juego para yo sacarme de dudas. Entonces, si alguien gusta donar un PlayStation 4, no, no se preocupen. Voy a ver si lo puedo conseguir. Voy a chillarle ahí al tío Sony a ver si hay. No, no tenemos ni contacto con Sony, maldita sea. Deberíamos de hacer algo, definitivamente. Pero bueno, supone que es un juego con una campaña de unas 25 a 30 horas, que es lo más cinemático que hay actualmente para PlayStation 4, pero sí que hubo ahí problemas de storytelling que no fueron lo mejor, y hasta los artistas de doblaje se muestran un poquito inconformes con lo que salió. Ya veremos cómo está. Entonces, si ustedes ya lo jugaron, cuéntenme cómo les fue en la campaña en comentarios. ¿Les gustaron las decisiones creativas? ¿No les gustaron? ¿Qué onda? ¿Me recomiendan comprarlo? ¿No me recomiendan comprar un PlayStation 4 para jugar este juego? ¿Qué show? Digo, es de las cosas que no podemos tener en PC Master Race y que definitivamente quiero checar, pero quiero estar bien seguro antes de hacer un gasto que de verdad no necesito. Vámonos a la siguiente nota, por favor. Y ahora vámonos de un lado extraño que muchos PC gamers no consideran importante y que también es así de
Ustedes saben bien que la máxima plataforma de gaming no es la PC y no son las consolas. Son los teléfonos móviles. Es la plataforma con más juegos y con más usuarios de todo el planeta. Entonces es increíble todo el dinero que se maneja de ese lado y cuántas empresas están invirtiendo directamente para hacer juegos para móviles y todo esto. Bueno, hay una empresa que modificó todo este escenario de móviles cuando introdujo el iPhone en 2007. Entonces estamos hablando de Apple, y Apple viene justamente con muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de algunos rumores y de un lanzamiento que sucedió el día de ayer justamente. Primeramente, se rumora que se prepara un control de juegos para el nuevo Apple TV. El nuevo Apple TV va a traer justamente el chip Bionic que tienen ahorita en el iPad Pro, que es el procesador ARM más potente que tienen en fabricación. Entonces quiere decir que puede mover juegos relativamente pesados para esta plataforma. Ya saben que estas iPad incluso soportan alta tasa de refrescamiento y que son realmente ya pues un equipo súper capaz. Entonces, si realmente van a meter un controlador, ¿quién quite que metan, por ejemplo, Google Stadia o GeForce Now para que tú puedas acceder a estas cosas justamente con un sobreprecio de parte de Apple o una comisión que ellos se lleven? Yo no lo veo nada descabellado. Entonces, bueno, pues ahí está el rumor del control para el Apple TV 2020. Entonces, vamos a ver qué tal está. Ahora, vámonos a la siguiente nota, que es justamente del lanzamiento que se llevó a cabo el día de ayer del lado de Apple. Pues el día de ayer tuvimos el WWDC 2020, que es el evento para developers de Apple, donde presentan generalmente todo lo nuevo que la compañía trae. Sí, ya los oí ahí en los comentarios que van a estar ahí renegando de todo lo que es Apple solamente por ignorancia y por, pues ahora sí que fanboyismo hacia el lado de la PC. Ok, bájenle a sus chiripiorcas y vamos a hablar un poquito de Apple en este momento, porque justamente pues se van a diferenciar nuevamente de las PCs. Ahora sí, recuerdan que por ahí del 2005 hubo el switch de procesadores PowerPC a Intel. Bueno, pues ahorita Apple acaba de lanzar su última iteración de su sistema macOS, el cual se llama Big Sur, así como Sur grande. Y lo interesante es que también anunciaron que ya van a sacar una línea de dispositivos totalmente basados en chips ARM. Nuevas Mac con chips ARM, los que ellos mismos están fabricando tanto para iPhone, iPad y cualquier cosa. Entonces, esto va a ser un gran cambio de paradigma y va a ser importantísimo en términos de todo lo que va a poder hacer Apple. Ahora sí que ya ellos mismos manufacturan los chips. A Intel le pasó lo mismo que a IBM en aquel otro cambio. IBM no pudo traer el PowerPC G5 para laptop de bajo consumo, de una litografía más pequeña, de menos generación de calor, que no sé si le suene bastante parecido a lo que estamos viendo ahorita con la arquitectura de 14 nanómetros de Intel. Y bueno, pues Apple, al cambiarse a sus propios chips, a su silicio de Apple, puede controlar todo, toda la optimización de su software directamente para estos procesadores. Y esto pues va a ser muy importante para ver las cosas. Incluso anunciaron ya su capa de emulación y todas estas cosas para traer las aplicaciones directamente de Apple en Intel para el nuevo paradigma de procesadores ARM in-house. Entonces, espérense a ver nuevos productos. Van a tardar unos 2 años en hacer más o menos la transición completa a puros procesadores ARM. Y por el momento viene oferta de Macs tanto con Intel como con estos nuevos procesadores que ya van a salir estos equipos para final de año, por ahí de diciembre. Y bueno, pues los demos que hicieron con respecto a Final Cut Pro y todo esto corriendo en el mismo chip que tienen en el iPad Pro, pero ya en computadora de escritorio, la verdad es que son impresionantes. Pero bueno, ya les di de comer mucho Apple el día de hoy. Ya me van a odiar en comentarios porque ya los conozco. Entonces vamos a hablar de algo que sí les va a endulzar el oído. Hablemos un ratito de AMD. ¿Y AMD qué hace? Hace procesadores, hace gráficas y hace procesadores con gráficas. ¿Y quiénes son los clientes más grandes de los procesadores con gráficas? ¡Ajá! Las consolas a las que les tiran tanto hate y que son básicamente una PC, pero pues totalmente hecha para juegos. Entonces, a veces no los entiendo, muchachos, pero bueno, ¿qué quiere decir? No sabemos todavía el precio del PlayStation 5 o del Xbox Series X. Sabemos que se rumora que por ahí van a andar rondando los $500 o $600 alguna de estas consolas. Incluso más caro podría ser el Xbox por lo que se supone que trae. Pero de algo estamos bien seguros en este momento. Es que AMD va a estar nadando en billetes por todas las ventas que van a generar estos nuevos sistemas. Y recuerden que son el único proveedor de estas cosas. O sea, ellos van a hacer todos los chips de todos los PlayStations, de todos los Xbox,
más lo que venden en escritorio, que ya sabemos ahorita que te lo vendan o no a un precio justo, ustedes ya aman a AMD y van a comprar lo que sea que nos vendan. Entonces, eso es muy interesante. AMD se está volviendo el monopolio que juró destruir. Pero bueno, ahí está muy interesante lo que está pasando, porque vamos a ver muchos productos y la empresa se está diversificando por todos lados y me da muchísimo gusto que hayan resurgido tan fuerte de las cenizas en las que estaban, porque la verdad, la arquitectura anterior no era mala antes de Zen, pero tampoco era buena. O sea, competían ahí, eran la opción de bajo costo y Zen vino a plantar con pie así súper rudo, que AMD sabe hacer las cosas y Lisa Su, ahora sí que I salute you, se ha rifado muy cañón al frente de esta empresa. Pero bueno, vamos a hablar de otro detalle acerca de AMD y que bueno, hablando de Lisa Su, pues ya me dejó el hocico cerrado. ¿Se acuerdan que estaba yo especulando que por la salida de los Ryzen 3000 XT posiblemente estuvieran elongando de manera artificial la vida de esta plataforma para podernos dar Zen 4000 en un socket diferente, una plataforma totalmente nueva, todo esto para 2021? Bueno, pues ya salió la doctora Lisa Su a decirme, cállate, no estés diciendo tonterías. Y bueno, pues, digo, no me lo dijo a mí personalmente, sino que hicieron un anuncio formal. Y Zen 3, bueno, lo que es Ryzen 4000, viene para finales de este año, por ahí del final diciembre, posiblemente veamos el anuncio de esta nueva tecnología ya directamente pues para escritorio. Entonces, bueno, ya está el anuncio oficial y sí, se anunciará durante 2020, no tendremos que esperar hasta 2021. Entonces, eso sí, siempre es lo mejor buscar la información oficial y en este caso pues viene directamente de AMD. Ahí lo tienen. Nada mal, y eso me dibuja una sonrisa en la cara solamente para prepararme para la siguiente noche. Y aquí todos los amantes de Intel van a decir, ah, por fin no nos llueve nada más a nosotros, porque AMD se está viendo afectada por una vulnerabilidad que ataca a algunos de sus CPUs, más que nada CPUs embebidos, que son como APUs para pues aplicaciones muy, muy específicas, llamado SMM, Callout Privilege Escalation Vulnerability. Y bueno, pues pueden de alguna manera inyectar microcódigo, entrar a partes privilegiadas de tu CPU y robar información. Pero bueno, como es AMD y están trabajando constantemente por no dar esta mala imagen en ahora sí que en público, ya se encuentra en trabajos un microcódigo que va a ser precisamente una actualización de BIOS para que no tengas problemas con esta vulnerabilidad. De todas maneras, vamos a ver si alguien lo explota, de qué manera está, y pues AMD está completamente consciente de que cualquier sistema computacional puede ser pirateado en algún momento para usar el término como lo usan en España. Pero nada mal, en todos lados, también tanto del lado del equipo azul como del equipo rojo, están constantemente trabajando para evitar este tipo de cosas o precisamente para mejorar la responsividad de nuestros sistemas y la experiencia que tenemos como usuarios. Entonces, nada mal, yo veo bastante positivo que haya esfuerzos por ambos lados de mitigar los problemas que puedan tener sus plataformas. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, que se empieza a poner como de color verde el panorama. Y así es, adictos digitales, si se acuerdan de GeForce Now, claro que se acuerdan, es la plataforma que promete, promete y promete y está entregando, pero de todas maneras todavía no llega a Latinoamérica. Pasa algo muy curioso con este servicio, que la verdad se me hace así como que qué mala onda de los developers, que están quitando sus juegos de ser compatibles con este servicio de GeForce Now, lo cual es una reverenda tontería. Ustedes saben qué palabra iba a usar. Y bueno, ¿por qué es una tontería? Porque realmente tú lo que haces es rentar una computadora virtual para poder acceder a estos juegos. Los usas de tus librerías de Steam, de Epic Games, de cualquier servicio que tú tengas. Entonces, ¿por qué rayos se ponen fresas con el acceso a GeForce Now? Sí, mugrosas compañías, ya lo sé que ustedes quieren billetes. Todos queremos billetes. Yo, tú y todos los demás también, pero no manchen. Esto realmente fue así como darse un balazo en el pie y hay gente que está entendiendo que lo fue. ¿Como quién? Milagrosamente y de una manera que no me esperaba, Squaresoft, Square Enix, están regresando su catálogo a GeForce Now y es algo que de verdad no me esperaba, al menos de Square Enix, que son una de esas compañías cash grabbers de todo el punto y que te pueden vender el mismo juego de hace 30 años por el full price si así lo quisieran. Digo, tienen lo suficientemente buenos títulos como para hacerlos, pero no abusen tanto. Entonces van a regresar los títulos que había disponibles para PC de Square Enix para esta plataforma.
Y bueno, pues se añadieron algunos más. Entonces, nada mal, nada mal. Vamos a poder disfrutar de varios de ellos en la plataforma GeForce Now. Ya que estamos hablando de Nvidia, vámonos a la nota que sigue. Y se vienen las filtraciones importantes. ¿Qué creen? Por ahí salió un benchmark de 3DMark Time Spy con una posible tarjeta gráfica Ampere nueva que nos da unas características raras, porque pues evidentemente el test no está refiriendo a las características como tal, sino que no las encuentra en la base de datos. Y bueno, un GPU Ampere desconocido con RAM a 6000 MHz, según esto, o sea, no entiendo cómo está ahí, promete que va a ser hasta un 31% más rápido que la 2080 Ti Founders Edition. Entonces, ya desde ahí podemos ir más o menos especulando un poquito del desempeño que vamos a tener con esta nueva generación de tarjetas. 30% es un montón. Y si nos dejamos llevar a lo que sería probablemente el reemplazo de esta 2080 Ti. Pero, y si más bien es el reemplazo de la 2070, pero eso no lo sabemos. Lo que se espera es que se presenten variantes de la GPU GA102. Al menos tres variantes, y estas podrían ser una RTX 3090 o Titan, que podría estar ofreciendo hasta 24 GB de memoria, una 3080 Ti, podríamos llamarla de esa forma, con 12 GB de memoria gráfica, y también una RTX 3080, podría ser, de hasta 10 GB de memoria RAM de video. Eso sí, no tenemos idea alguna si se trata de memoria HBM2 o si es memoria GDDR6 o si tienen algún otro acomodo extraño de acceso de memoria o alguna otra tecnología. No sabemos realmente estos detalles, simplemente esto es lo que se ha dejado ver. Y bueno, pues la verdad está interesante en cuestiones de benchmarks. No sabemos realmente cuál de los tres escalones es el que estaba ahí puesto, el que nos está dando 31% más de desempeño que la 2080 Ti, pero la verdad promete que esto va a ser un salto brutal en cuestión de esta generación serie 20 a serie 30, que tampoco tenemos el nombre oficial, pero nos gusta llamarla serie 30. Entonces, pues no sé qué les parezca. Yo la verdad veo un futuro muy interesante y bastante incierto, porque hasta ahorita AMD en términos de gráficos ha estado calladito, y no podría ser diferente porque tienen muchos secretos con los nuevos GPUs de las consolas. Entonces, a ver cómo va todo esto. Y ya para cerrar, vámonos a la tradicional nota de autos, en la que les voy a hablar de un vehículo interesante que se está preparando. Es una especie de Frankenstein, justamente para el SEMA Show 2020. El SEMA Show, o SEMA Show, no sé cómo lo quieran ustedes decir, es una institución, es como el CES, pero de los autos, y que se hace justamente en el mismo lugar, ahí en Las Vegas, en el centro de convenciones, y es una convención increíblemente grande para cosas aftermarket de automóviles. Pero bueno, lo que viene es un Frankenstein de coche que se llama Highway Star, y lo que hicieron estos cuates fue ensanchar un Dodge Charger, bueno, creo que es más bien un Challenger, y utilizaron tres vehículos distintos que fueron siniestrados para mezclarlos en uno solo y dejar esta pieza única que están viendo en las imágenes de color morado. Y bueno, también lo interesante es que aunque todo el exterior es así Dodge y también tiene un motor que pues evidentemente viene de un Hellcat, es un motor impresionante el que le pusieron aquí, el chasis es lo más que te quedas así de wow. El chasis es de un Viper, es de un Dodge Viper. Entonces nos quedamos con tres automóviles de la marca Dodge, dejando ahí ahora sí que el caucho en el piso, en un proof of concept que se ve la verdad interesante, y que bueno, pues ahí en la nota que les estoy dejando de Motorpasión en la parte de abajo pueden checar los detalles de esta transformación. Y bueno, pues si tienen chance de asistir o ver las presentaciones del SEMA Show que se va a realizar este año, pues perfectamente bien como para que ustedes chequen esta maravilla, pues de lo que es la hojalatería y el ingenio de poner los fierros juntos, ¿no? Nada mal, nada mal. Eso sí, no sabemos si al señor coronavirus nos va a dar chance de asistir a otras expos durante este año. Entonces, entre lo que eso sucede y no, pues les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike si den a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. No sé por qué no lo hayan hecho, pero sí, sí, ya, por favor. Y bueno, yo me despido como es costumbre. Recuerden, yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.